Bueno, pues vamos, eh, os he comentado que además esas capacidades emergentes suelen ser fractales. Bueno, ¿por qué es importante que sean fractales? Fijaros. Los fractales tienen lo que se llama la propiedad de libre escala, es decir, no se pueden linealizar. Linealizar significa que si yo cojo una lupa y empiezo a ampliar una curva o una forma, llega un momento... En el que se vuelve una línea, bien, porque lo ha ampliado mucho, mucho, mucho y entonces tengo una línea. Eso más o menos pues podemos verlo, ¿no? Pues si tenemos una superficie de una esfera y te vas acercando, acercando a la esfera, llega un momento en que parece plana. ¿Vale? Bueno, pues resulta que los fractales mmm, a los fractales no les pasa eso. Tú vas ampliando y ampliando y ampliando y siempre hay las, los mismos picos, te encuentras una complejidad igual. Un fractal, por ejemplo, es la costa de, un, de una zona. Una zona de costa, bien, pues tienes un montón de, de partes que se introducen, otras se meten en el mar, pero si te vas a la roca, la roca también tiene partes que se introducen, otras que salen hacia afuera, bien, y puedes ir haciendo zoom y tienes un montón de recovecos que parece que no se linealizan, ¿vale? ¿Por qué os explico esto? Porque por una parte, esas formas fractales se pueden sacar de ecuaciones muy simples, como puede ser eh, la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci se muestra en la naturaleza com completamente, muchas veces, lo veremos luego en un ejemplo, porque simplemente se puede conseguir por iteración de algo simple. Y aquí de nuevo se rompen los conceptos. A partir de algo muy simple, por interacción o iteración, podemos sacar estructuras muy complejas. Y esas estructuras, además, pueden tener un nivel infinito de variedad o incluso de longitud dentro de una zona finita. Y aquí ya nos da la vuelta a la cabeza a todos porque lo del tema de los infinitos es algo que cuesta. De hecho, los griegos estaban atascadísimos en determinados temas filosóficos porque no entendían los infinitos. ¿Eh? Bueno, pues todo esto que os he contado lo cuento para llegar al punto final: que es la estadística que nos venden no se puede aplicar a estos sistemas porque no puedes hacer una media. Para tener una media necesitas que se linealicen las cosas, que todas tiendan a simplificarse. Y aquí no siempre se mantiene la misma complejidad. Luego, cada vez que nos cuentan es que la media de... vivimos en un sistema complejo, no me puedes hacer medias. Si haces medias es porque estás controlando lo que está pasando. Si no, si lo dejas naturalmente evolucionar, las medias no cuadran. Bien, pues aquí tenéis ejemplos de fractales naturales. Ahí está la expresión del número de Fibonacci en cómo se desarrollan esas figuras. Y todo eso tiene que ver con el electromagnetismo y cómo funciona. Y bueno, tenéis algún curso sobre esas cosas aquí en la Universidad Viviente del Terreno.